Migrar. Suena bastante familiar, ¿no? A mi generación le tocó salir de sus casas con un par de maletas cargadas de miedo y esperanza. Y despedir a las personas especiales sobre un piso diseñado por el gran maestro Carlos Cruz Díez. Suelo que, para ser honesto, no nos trae los mejores recuerdos que digamos. Y sí, todos tenemos a ese amigo en otro país que está diciendo: ¡está haciendo demasiado frío! No consigo queso de mano en ninguna parte. Hice una arepada con mis amigos españoles y les encantó la vaina. Y si no los tienes, oh sorpresa, eres tú. Duele un poco, o más bien duele mucho. Es dejar atrás casas vacías, recuerdos congelados en el tiempo, personas a las que amas, que te mandan un beso desde la distancia mientras pasas por puertas corredizas. Cambiar los abrazos por videollamadas es aprender a amarnos desde la distancia con la esperanza de volvernos a ver. Es ni más ni menos que dejar toda tu vida para comenzar una nueva. El ser humano en su condición de nómada siempre está en busca de mejores circunstancias. Es intuitivo, es el deseo de sobrevivir. Y es que no es la primera vez que ocurre. Retrocedamos un poco la película a los años 30. Ya ha pasado más de una década desde que terminó la Primera Gran Guerra. Sin embargo, Europa apenas ha podido levantarse después de aquel desastre. Para este momento, muchas familias han tomado sus pertenencias y se fueron por el bien de ellos y de los suyos. Para no entrar en más detalles, simplemente llegan a suelo latinoamericano y de inmediato se enfrentan a un mundo completamente distinto, próspero, tranquilo, cálido, amigable, pero con una cultura distinta y con un idioma que tiene 23 tiempos verbales distintos. Y sí, 23 tiempos verbales distintos. Las hazañas se cuentan solas y el chalequeo de los venezolanos no podía faltar. Es por eso que vengo a hablarles de un pequeño gran grupo de italianos, mi familia, los Milani. Sí, como las pastas, pero mejor hablemos de eso luego, no me distraigan que se me va la lengua. Vayamos un poco más atrás, a 1870, Natalia y Bárbara Milani comienzan esta historia de nómadas pasando por Brasil en busca de mejores oportunidades. Pero luego de unos años regresan a Italia para encontrarse un poco de tiempo en la Gran Guerra, donde perderían a sus hijos trágicamente, dejando una familia incompleta y con un claro dolor con sabor a muerte y pérdida. En 1930, los Milanis llegan a Venezuela huyendo de las siete plagas desatadas en Europa, sin hablar ni un poco de castellano y en una pequeña casa donde apenas cabían 12 miembros de la familia y 4 máquinas de pasta. Así es como comienza la nueva aventura en el Caribe. Caracas era la promesa de un nuevo futuro para mi familia. Ella contaba con su clima perfecto, su gente sonriente y una vida pacífica. Esas cuatro máquinas, junto al esfuerzo de toda mi familia, fundaron Milani Hermanos S.A., una compañía que promovió el consumo de pastas y dejó en alto el nombre de la comunidad ítalo-venezolana. Sí, los creadores de pastas Milani. Sin embargo, aquel negocio no parecía estar prosperando demasiado. Estamos hablando de una empresa productora de pasta en un país caribeño donde apenas se conocía el producto, donde la pasta era solamente un rumor que se escuchaba entre las amas de casa. Los gastos eran imposibles de cubrir y había bocas que alimentar, por lo que la familia recurrió a otros métodos, entre costuras, proyectos eléctricos y hasta ventas de helado cerca del Colegio La Salle. Los Milani lograron reunir suficiente dinero para volver a la industria gastronómica de pastas y de esa manera lograron formar un pedazo de Italia en Venezuela. Pero sabemos que en toda historia siempre hay algún bache, un desastre o, como diríamos en refinado venezolano, un zaperoco. La fábrica de Hermanos Milani comienza a arder en llamas producto de un incendio que inició en la casa continua. Y aunque la causa del incendio permaneció en las sombras y en el misterio, ellos se limitaron a salvar lo que pudieron y a trasladarse a otro lugar. Esta vez, con el éxito del nombre de las pastas Milani, más pronto que tarde la compañía empezó a crecer y a crecer y a crecer. Sus pastas le daban la vuelta al país y Venezuela había pasado de desconocer aquel alimento a utilizarlo con mucha frecuencia en almuerzos y cenas. Pastas Milani se convirtió en un símbolo y una metáfora de lo que significaba o significaría por el resto de nuestros días la emigración italiana en Venezuela, el crecimiento y la expansión de una sociedad que apenas se preparaba para el futuro. De cara a lo desconocido y sin más nada que la ayuda de tu propia familia, los Milani se plantaron frente a aquello que los aquejaba solo para obtener a cambio la vida que su país no podía ofrecerles.
Con el crecimiento exponencial de las pastas Milani, la familia se valió de numerosos premios, no solo en la elaboración de pasta, sino en sus acciones sociales, tanto en familia como por separado. Irmene y su familia donaron el terreno de la Candelaria para la construcción de la Casa de Italia y posteriormente apoyaron a la fundación del Colegio Agustín Codazzi. Además, Fulvia Milani se dedicó a la recolección de fondos para el ortopédico infantil fundado por Don Mendoza. Es de esta manera como la familia se dedicó no solo a la industria de alimentos, sino a trabajar tanto por la comunidad ítalo-venezolana como por los pobladores de este país que tanto amaron. Premios como la Estrella Solidaria de Italia, el grado de caballero, un diploma firmado por Eugenio Mendoza y medallas de oro por el magnífico sabor de sus pastas, tanto en Venezuela como en Europa, son la prueba máxima del éxito nacional e internacional de una familia que había empezado de nuevo muy muy lejos de casa. Sin embargo, la caída de la empresa inició en 1957, cuando se establecieron ciertas restricciones para la importación de harina. Evidentemente, un elemento clave para la elaboración de pasta. Los Milani intentaron hallar una solución, pero no había mucho que hacer al respecto. Tras la muerte de casi toda la familia, la compañía fue vendida a Pittsburgh en 1961 y mi bisabuelo Irmene decide regresarse a Italia con su hija. Aunque este no fue el final de Pasta Milani, pero se cerró un ciclo de largos años de historia y sacrificio. Hermanos Milani S.A. no era solamente una compañía, era el ADN de mi familia y más en sudor y lágrimas. Y por supuesto, su deseo no solamente de surgir, sino de hacerlo en un país que amablemente les había abierto los brazos para estrecharlos en un cálido abrazo. Aunque faltaba un tiempo para que yo naciera cuando mi bisabuelo volvió a Italia, y cuando digo un tiempo hablo de unos sólidos 34 años, por lo que a veces puede ser difícil entender cada gota de sudor que fue derramada para obtener todos sus logros. Pero les aseguro que cada día puedo ver sus logros en el aire. Y es curioso hablar de esto en una época donde muchos se han marchado en busca de mejores oportunidades. Si miramos más allá, puede ser que seamos nuestros abuelos en el extranjero que lograron cosas asombrosas, así como lo hicieron los nuestros. Pero nunca olvidemos esos apellidos que nos marcaron, a ninguno de ellos.